somos la agricultura. Es nuestro sustento y la forma en que la tierra nos brinda todo su amor. Pero también amamos la música y la poesía porque son parte de nosotros mismos y porque con ellas nos expresamos. Exaltamos el sentir y pensar de nuestro pueblo, de nuestra gente, de todos aquellos anhelos que debajo de un sombrero o envueltos en un rebozo buscan espacio en este mundo cada vez más cambiante. La música está ahí para nuestro regocijo, para despedir a los que se nos adelantan en dejar esta vida, para dar la bienvenida a los que inician en este largo caminar, para lo humano o para lo divino, para alimentar nuestra alma como la agricultura alimenta nuestros cuerpos. Así somos aquí, en Rayón, como en varios lugares de esta región. Nos dicen trovadores, decimistas, versadores, baloneros, sabrá Dios qué otras cosas. Vi Barrio Verde y Rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerrito con sus jardines, San Ciro, bella región. Vi Barrio Verde y Rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerrito con sus jardines, San Ciro, bella región. Primeras de arraigos y hombres valientes, de mujeres relucientes, de senderos, de quimeras, de poesías y de praderas, madres del huapango y son, zona hermosa y corazón, engendros de arte y raíz, orgullos de mi San Luis. Vi Barrio Verde y Rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerritos con sus jardines, San Ciro, bella región. El municipio de Rayón se encuentra en la zona media del estado, a 175 kilómetros al este de la ciudad de San Luis Potosí. Para llegar se toma la carretera San Luis Potosí-Ciudad Valles, desviando por el entronque. Se localiza en la parte oriental de la cuenca del Río Verde. Su cabecera está a una altura de 980 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Cárdenas, Lagunillas, Tamasopo, Río Verde, San Ciro de Acosta y Santa Catarina. Su extensión representa el 1.3% del territorio estatal. Alberga actualmente a más de 15.700 habitantes, repartidos entre sus 56 localidades. De todas estas, las más importantes son Rayón, Cerrito de la Cruz, Obregón, El Pajarito, Aguacatillos, Tierras Coloradas y Amoladeras. Su parte central está asentada sobre un valle de tierra laborable. Sus cerros más altos son el Puerto Limpio, La Escondida, La Quemada, El Risco, Malpaso, El Chamal y La Palmita, con alturas entre los 1.300 y los 1.490 metros sobre el nivel del mar. Su hidrología es vasta. El Río Verde atraviesa el sur del municipio y toca el ejido Vaqueros, de donde toma el nombre. Kilómetros adelante surge la cascada La Lloviznosa. Tiene varios arroyos intermitentes como La Tarjea, El Ídolo, Tortugas, Rayón, Manzanilla, El Paisano, Pozo Blanco y El Sótano. Las presas de La Travesadera y el Cerrito de la Cruz tienen una capacidad mayor de 500.000 metros cúbicos y existen también 7 pozos profundos y 8 manantiales. Sus recursos naturales no renovables son el estaño, cobre, manganeso, mercurio, fluorita, arena sílica, fosforita y bancos de cantera. Aquí siempre llueve en verano, a veces más, a veces menos, pero en algunos lugares como el norte o el occidente, su clima es seco estepario, mientras que al norte y al sur es templado. La temperatura media durante el año normalmente anda entre 21.3 grados centígrados. Aquí es común la vegetación como el matorral, hojasén, corva gallina, mezquite y huizache. En el bosque hay también encino y nogal.
Una parte es de selva con chacá, palo santo y cedro rojo, y de pastizal hay estrella africana y zacate privilegio. También se pueden encontrar varios animales como el venado, tigrillo, puma, coyote, gato montés, zorra, liebre, conejo, tlacuache y víbora de cascabel. Rayón es uno de los municipios potosinos con mayor número de núcleos arqueológicos. Entre los años 900 y 1200, se retiró del lugar un grupo sedentario cuyo origen se desconoce. Esto tal vez por un cambio climatológico o por la presión de cazadores seminómadas del norte. Cuando los españoles llegaron, encontraron pames emparentados con chichimecas y además influidos por los huastecos. Por ello, el pame hablado en varios lugares del municipio presenta algunas diferencias. En el lugar habitaban diversos grupos indígenas, como el de los gamotes. En 1607, Fray Juan de Mollinedo recorrió casi toda la región y congregó a los bárbaros en pequeños asentamientos. 10 años después, se consiguió la autorización para llevar a cabo la fundación de los pueblos. El 10 de julio de 1617, fundó la conversión de San Felipe de los Gamotes, en presencia de indios chichimecas. Este fue el antiguo nombre de Rayón. Mollinedo celebró una misa y se le asignó como patrón al apóstol San Felipe y dejó como encargado a Fray Mateo de la Trinidad. Dicen que la mayoría de las haciendas importantes florecieron durante el siglo XVIII, entre ellas la de La Estancita y la de Ojo de Agua, cuyo propietario don Manuel Antonio Rojo del Río La Fuente y Vieira fue declarado traidor por haber capitulado ante los ingleses que tomaron Manila. Sus propiedades fueron confiscadas, pasando a manos de don Felipe Barragán. Otra de esas propiedades fue la hacienda de Amoladeras, y fue precisamente en terrenos de esa hacienda donde se erigió el poblado que ahora es esta ciudad, Rayón. Ya en el México independiente, el 8 de octubre de 1827, el poblado se estableció ayuntamiento con 2 alcaldes, 4 regidores y 2 procuradores síndicos. El 5 de febrero de 1928, se cambió la ubicación y se hizo el traslado del pueblo a su nuevo asentamiento, adoptando el nombre de Nuevo Gamotes. En 1857, el ayuntamiento solicitó al gobierno del estado el cambio de nombre a Villa de Rayón, en memoria del héroe de la independencia, Ignacio López Rayón, quien había vivido su juventud en esta jurisdicción. Este cambio se debió a que el nombre de Nuevo Gamotes les parecía que carecía de sentido y significado, ignorando que la misión se llamó San Felipe de los Gamotes porque al fundarse vivían unas tribus llamadas así. En 1869, Rayón fue declarado cabecera del partido de Hidalgo, que se formó con las municipalidades de Alaquines, La Palma, Lagunillas y Santa Catarina. Rayón alcanzó su apogeo durante el porfirismo, a pesar de la competencia que le entabló Cárdenas al convertirse en centro ferroviario. En esa época fue cuando los párrocos abrieron academias de música y de artes y oficios. Se construyó el magnífico templo y las viejas casonas. Decía mi padre que ya en la Revolución hubo algunas entradas y salidas de rebeldes. En 1913, en el periódico Adelante de San Luis Potosí, se informó que un grupo como de 30 revolucionarios al mando de Joel Álvarez entraron a Rayón. Después, fueron Cleofas, Magdaleno y Saturnino Cedillo y Miguel Navarrete los que al entrar al municipio impusieron préstamos forzosos y demás actos delictivos. En 1916, las fuerzas del coronel Fidel Garza combatieron en un lugar que le dicen El Nayal. Ese fue el último enfrentamiento que se registró aquí en Rayón, pero dejó varios muertos y a raíz de eso, una gran parte de la población huyó hacia Cárdenas, la cual tenía mayor seguridad. Entonces muchas haciendas y ranchos se despoblaron y sus habitantes ya nunca más volvieron a su lugar de origen. En 1917, Rayón fue declarado municipio libre y soberano del estado, con categoría política de ciudad. Algunos personajes de este municipio se han distinguido a lo largo de su historia, entre ellos Librado Rivera, nacido en 1868 y muerto en 1932. Fue periodista y político revolucionario.
Estudió en la Escuela Normal del Estado, donde se graduó de maestro y fue miembro del Club Liberal Ponciano Arriaga. Combatió el porfirismo y fue encarcelado varias veces. Es considerado como uno de los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Otro personaje fue Genovevo Rivas Guillén, nacido en 1886. Combatiente revolucionario, fue gobernador provisional de San Luis Potosí e intervino en la Guerra Cristera. Murió en 1947. Ya recientemente, la población también ha estado emigrando hacia otros lugares, principalmente los Estados Unidos. Mucha gente del campo deja sus tierras para irse a buscar nuevos horizontes y esperanzas. Y nada más en los últimos 10 años, la población ha disminuido en más de 2.600 habitantes. La principal actividad económica del lugar es la agricultura. La mayoría de las tierras son de temporal, pero hay algunas de riego. Los principales cultivos de la región son el maíz, el frijol, el sorgo y el garbanzo forrajero. El frijol es un cultivo tradicional que regularmente se siembra intercalado al maíz, solo que su cosecha es posterior. La ganadería es también una actividad económica importante. Se cuenta con ganado bovino, porcino, ovino, caprino, equino, aves y también abejas. Esta actividad la llevan a cabo pequeños ganaderos con corrales de engorda, que en el caso del ganado bovino, lo venden a productores de la Huasteca. En apicultura se tienen aproximadamente 748 colmenas, de las cuales la mayoría son rústicas. Se utilizan troncos huecos de mezquite, encino o palma. En octubre o noviembre es cuando se encuentran los enjambres. Existen también algunas personas que se dedican a pescar el langostino y el bagre, pero no hay zonas de peces o zonas dedicadas a la explotación acuícola. En cuanto a industria, existen alrededor de 9 establecimientos de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Existe también una maquiladora que da ocupación temporal a varias mujeres. En relación al comercio, se albergan más de 100 establecimientos. Existe mercado público, rastro y 2 centros receptores de productos básicos. Sin embargo, la actividad comercial en la cabecera municipal es muy limitada. Algunas personas prefieren desplazarse a Río Verde o Ciudad Valles. Aún así, el crucero de Rayón es un lugar de paso obligado, por lo que ha tenido un crecimiento acelerado con el surgimiento de varios negocios. El grupo PAME lo conforman aproximadamente más de 1.440 indígenas, repartidos en comunidades como Las Guapas, La Nueva Reforma, Vicente Guerrero, Sabinito Caballete, Tierras Coloradas, Las Canoas, El Obispito y El Epazote. El porcentaje de habitantes por vivienda en el municipio es de 4.37. La mayoría de las casas están hechas de cemento o firme, paredes de tabique, bloc, ladrillo o piedra y techos de lámina, asbesto o metálica. La mayoría de las viviendas en la cabecera cuentan con agua entubada y energía eléctrica, pero pocas cuentan con drenaje. En cuanto a servicios asistenciales, cuenta con un centro de salud en la cabecera y unidades médicas del IMSS Solidaridad en 3 comunidades. La educación es otro servicio que ha crecido en el municipio, ya que actualmente se cuenta desde educación inicial hasta bachillerato. En la última década se registró un descenso en preescolar y primaria y un incremento en secundaria. Es destacable lo que se ha avanzado en educación indígena, en la cual se atienden a grupos PAMES con 3 escuelas de preescolar y 3 de primaria. Aquí la mayoría somos católicos. La parroquia de Nuestra Señora del Refugio es una construcción que dicen del estilo neoclásico. En su fachada tiene piedras labradas que les llaman sillares y tiene piedras rectangulares que están hechas con cantera de aquí mismo. En 1833 se da la licencia para la construcción del templo. La cúpula se terminó hasta 1910. En su arquitectura civil también destacan algunas edificaciones como la presidencia municipal con sus 2 pisos y una bonita fachada, la plaza principal y los restos de las haciendas de Amoladeras, Vaqueros y Estancita. Las fiestas populares de Rayón son un evento para disfrutarse. Desde el 1 al 5 de mayo se presentan artesanías y los principales productos de este y otros municipios. En julio, el día 4, se celebra a Nuestra Señora del Refugio, patrona del municipio.
y en todas las bodas, bautizos, onomásticos, fiestas religiosas, ferias del lugar e incluso en actos políticos, no podemos faltar nosotros, los trovadores. ¿Y qué decir de las topadas o encuentros de poetas, en donde podemos pasar toda la noche creando versos y desafiando nuestra propia inventiva? Concluida la conquista y pacificado el país, la mezcla de la música peninsular, criolla y mestiza dio origen a la música mexicana, que paulatinamente adquirió personalidad propia, tipos o estilos diversos, como los sones, guapangos, canciones, jarabes, corridos, décimas y balonas. En toda la zona media se acostumbran estos poetas, decimistas, trovadores o músicos populares, sin faltar los sones y bailes indígenas. Bueno, la décima es una estructura literaria heredada de los españoles y difundida en toda Hispanoamérica. Consta de 10 renglones octosilábicos. Y Río Verde, San Luis Potosí, junto con toda la zona media, es uno de los lugares que tienen asiento este tipo de música. Hay balonas a lo divino y a lo humano. A lo divino es cuando se trata de alguna festejo santo, o de algún deceso, o de algún matrimonio. Y a lo humano, pues uno escoge temas variados, porque el trovador es un crítico, es decir, difunde la crítica versada con sus obras que él mismo hace. Nosotros somos los autores de nuestras obras, no podemos cantar de otras gentes. Pues aunque mi abuelo Francisco Chesani era violinista, él era un maestro indigenista y bueno, es parte de esta trayectoria, pero lo trovador me llegó, yo creo que desde niño, porque yo me acuerdo que en la secundaria ya empezaba a componer yo versos y así llegué hasta la profesional y todavía empezaba con esto. Sin embargo, como trovador tengo apenas 16 años. Las artesanías que se elaboran en las comunidades pames son principalmente petates, colotes, canastas de carrizo, aventadores, ollas y comales de barro, molcajetes y metates, sillas y bateas de madera. Otra artesanía común de Rayón son los muebles de palma en su color natural. El municipio cuenta con servicios de gasolineras, una sucursal bancaria en la cabecera municipal y una casa de huéspedes. Cuenta con más de 209 kilómetros de red carretera entre federales, estatales y caminos rurales. Hay una línea de transporte de Rayón a Cárdenas, Río Verde, Valles y San Luis Potosí, mientras que dos microbuses ofrecen el servicio a los ejidos de Amoladeras y Tortugas. Se cuenta con servicio telefónico de larga distancia y servicio de telefonía rural. En la cabecera municipal existe una oficina de telégrafos y una de correos. Los principales atractivos turísticos de Rayón son su paisaje natural en escenarios maravillosos que ofrecen un buen paseo y diversión, como el río Vaqueros, el manantial Los Chorros, la cascada La Lloviznosa y la serranía que forma parte de la Sierra Madre Oriental, que resulta muy atractiva por la vegetación y el clima que tiene. Además, su arquitectura es también un atractivo para muchos visitantes, que pueden apreciar al interior del mismo municipio los restos de las antiguas misiones de San Felipe de Jesús de los Gamotes y La Palma. Las expectativas de desarrollo del municipio se fincan en la explotación del ganado caprino, ya que la zona es más propicia para ello. El buscar alternativas para que los ejidatarios puedan extraer y comercializar la cantera rojiza que se localiza en el ejido Las Moras. También existe la posibilidad de instalar más maquiladoras y aumentar los empleos que ofrece el municipio. La construcción de una represa, que aparte de almacenar agua para abrevar el ganado, puede servir para establecer un criadero y engorda de peces. Finalmente, el crucero de Rayón podría ser un gran centro comercial, aprovechando su ubicación geográfica y ofrecer ahí productos agrícolas y artesanales de la región. Rayón es un pueblo de oportunidades. Nosotros, su gente, encontramos en los aspectos más cotidianos la forma de maravillarnos ante la vida y la naturaleza, el campo y la música, entre muchas otras cosas.
son nuestra forma de vivir. Mi barrio verde y rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerrito con sus jardines, San Ciro, bella región. Mi barrio verde y rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerrito con sus jardines, San Ciro, bella región. Primeras de arraigos y hombres valientes, de mujeres relucientes, de senderos, de quimeras, de poesías y de praderas, madres del huapango y son, zona hermosa y corazón, engendros de arte y raíz, orgullos de mi San Luis. Mi barrio verde y rayón, con Cárdenas y Alaquines, Cerritos con sus jardines, San Ciro, bella región.